Mario Rapoport es uno de los principales historiadores económicos de la Argentina. Estudió economía en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en historia en la Sorbona, París. Con su trayectoria fue pionero y abrió caminos en la investigación de la historia económica y de las relaciones internacionales de la Argentina del siglo XX. Su influyente obra, Historia económica, política y social de la Argentina, es un material obligado de los estudiantes de economía a lo largo y ancho de todo el país. Hoy charlamos con Mario Rapoport y compartimos su mirada de un país. Mario, bueno, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista. Y lo primero que me gustaría preguntarle es por su carrera universitaria. Allá a comienzos de los 60, en la primera mitad de los 60, cuando usted cursó la carrera de licenciatura en Economía. Sí. Una licenciatura en Economía en la que convivían estructuralistas, desarrollistas, neoclásicos. La época de oro, dice Manuel Fernández López, de la carrera de Economía en Argentina. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia muy buena. Yo había hecho 2 años de Derecho. Ajá. Y después, como me enteré de la carrera de Economía, de licenciatura en Economía, me interesó más. Uh-huh. Me pasé Economía, hice la carrera muy rápido, en 5 años. Claro. Y agarré los mejores profesores que había en la época, que fueron los mejores profesores de toda la carrera en toda la historia. Sí. Julio Olivera, uh-huh, Aldo Ferrer, Guido Itela, uh-huh, José Panettieri, uh-huh, economista, sociólogo, bueno, se me va el nombre, bueno, muchos muy conocidos, uh-huh, que eran los más prestigiosos de aquella época. Yo me formé con ellos, uh-huh, y tuve de compañeros a mucha gente que después hizo carrera en, claro, en la política o en la economía, uh-huh, mismo Roberto Lavagna, sí, o algunos otros, uh-huh, que pasaron y se fueron, ¿no? Pero fueron unos años brillantes, esos 5 años que hice en económicas. Nosotros teníamos la costumbre de armar, aparte de los cursos de la facultad, cursos paralelos donde estudiábamos otras cosas que, uh-huh, no se daban en la facultad. ¿Qué estudiaban? Un curso de Raúl Charletta, uh-huh, sobre marxismo y sobre, claro, otros estudios que no había. Esencialmente la enseñanza era keynesiana o neo-keynesiana, uh-huh, principalmente, ¿no? Claro. No, Manuel Fernández López lo tuve de ayudante, uh-huh, en una materia. Era un personaje muy especial. En realidad, la figura máxima era Julio Olivera. Julio Olivera fue un poco el organizador de la... Julio Olivera, que además era un profesor extraordinario, ¿no? Dictaba sus clases de memoria, metía ecuaciones en el pizarrón todas de memoria, claro, y tenía una dicción perfecta. Uh-huh. Usted después se fue a la Sorbona a estudiar Historia Económica, al doctorado, ¿no? ¿Cómo? A la Sorbona a estudiar el doctorado en Historia Económica. Hice en la Sorbona, sí, después me fui. El último año que hice fue con Onganía ya. Uh-huh. Y ahí se fueron los profesores, algunos, otros pocos quedaron. Y después de eso, junto con un grupo de estudiantes también, etcétera, uh-huh, decidimos irnos al exterior, ¿no? Uh-huh. La mayoría se fue a Estados Unidos o a Inglaterra. Uh-huh. Yo, más atrapado por mayo del 68, me fui a Francia. Claro. Y ahí, bueno, en Francia pensaba hacer cursos de economía. Uh-huh. Hice cursos de economía con Edmund Malenbo, uh-huh, un economista francés. Sí. Pero después me fui acercando a los historiadores, ¿no? Que me parecían, uh-huh, más interesantes, la Escuela, sí, Francesa de los Anales, sí, sí, y tuve la suerte de que me eligiera como su alumno, uno de los últimos que tuvo, después se retiró, uh-huh, Pierre Vilar. Uh-huh. Pierre Vilar, uno de los más grandes historiadores franceses, sí, sí, que pertenecía y no pertenecía a la Escuela de los Anales, ¿no? Pero, uh-huh, que es un maestro de Historia Económica. Uh-huh. Él había publicado su libro Oro de Moneda en la Historia, poco, claro, antes de que yo entrara, y cuando yo entré estaba escribiendo su libro Iniciación en el Estudio de Vocabulario Histórico. Uh-huh. Y bueno, ahí participé en reuniones memorables, como por ejemplo él solía traer otros economistas, uh-huh, o politólogos, tuvo una célebre polémica con Nicos Poulantzas, en la que yo estuve, y bueno, cosas por el estilo, ¿no? Es decir, fue una época, éramos muy pobres porque vivimos en la ciudad universitaria, yo tuve ahí mi primer hijo, con mi mujer, fue con mi mujer, pero la verdad que fueron parte de los mejores años de mi vida, tuve 5 años ahí, en París, y bueno. Y además de la formación en la Sorbona, en el doctorado, ¿qué otros hitos tuvo en su carrera, en sus principios de su carrera, para que lo formaron a usted como investigador, como economista? No, yo tuve, fundamentalmente, a mí lo que me ayudó mucho fue la literatura, la poesía, ¿no? Escribí mucha poesía en mis años jóvenes. Tuve alguna vinculación con el grupo Pan Duro de Juan Germán, alguna vinculación, y después me metí en economía más para con la idea, por un lado, de tener una profesión y por otro lado, de adquirir conocimientos que me servirían para un futuro que podía ser político, podía ser económico, podía ser de investigación. ¿No? Y eso me brindó finalmente, ¿no? La carrera de economía, y completado con mis estudios en la Sorbona, en la École Pratique des Études, que hoy se llama École des Études de Ciencias Sociales. ¿No? Y ahí, bueno, tuve la idea de la École des Études de Ciencias Sociales es una idea muy distinta a la que existe en la Argentina, ¿no? Son seminarios libres que uno se anota. Y ahí en los seminarios van otros profesores y se arman polémicas. Y, bueno, esas son ideas que yo traje acá a la Argentina y las implementé en mi maestría en Historia económica, que dicto en la Facultad de Ciencias Económicas, donde hay seminarios de este tipo. Acá la enseñanza es mucho más rígida, la enseñanza universitaria en sí no deja muchos espacios. Es más curricular, digamos. Claro, yo tuve la suerte, siempre a la mala suerte sigue la suerte, ¿no? Porque yo cuando volví a la Argentina con mi doctorado bajo el brazo estaba la dictadura militar. Claro. No estaba el gobierno de Isabelita todavía. Y después la dictadura militar. Entonces estuve 4 años o 5 años vagando, haciendo, qué sé yo, abrir un almacén para sobrevivir, cosas por el estilo. Y tuve bastantes aprietes económicos, pero agarré justo la abertura de la universidad. Claro. ¿No? Y ahí entré como profesor asociado primero, luego profesor titular. Y tuve una cátedra de como 30 cursos bajo mi cargo. Y ahí creé, todas las cosas que yo hice fue creaciones propias. Yo fundé el Instituto de Historia Económica y Social, la revista Ciclos en Historia, Economía y Sociedad, que ahora me olvidé de traer un ejemplar, pero esto era puro, que tiene ya 40 ejemplares, le voy a entrar, le voy a enviar alguno. Una revista emblemática, digamos, de la historia económica. Sí, ahora está en internet también. Y bueno, después de eso publiqué mi primer libro, que era mi tesis, era Gran Bretaña, Estados Unidos y las clases dirigentes, era la base de mi tesis, ampliada, pero ese libro iba a publicarse en una editorial que siglo XXI de aquella época, que fue cerrada por la dictadura y no se pudo publicar. Mi primer libro fue en realidad en el 82, de Pellegrini y Martínez de Oz, ¿no? Que después le cambié el nombre, que es Liberalismo en Argentina. Y después se publicó en Gran Bretaña, Estados Unidos, Clases Dirigentes Argentinas, que tuvo gran éxito también, tuvo varias ediciones, el primero también tuvo varias ediciones. Claro. Y a partir de ahí empezó una carrera. Ahora, cuando me dieron en el ISEN, que fui profesor varios años, casi 10 años, me dieron el cargo de profesor de mérito, no entiendo por qué, porque eso son cosas. El que me lo dio, el actual director del ISEL, Petrella, tenía el libro mío, el primer libro mío en las manos, ¿no? Es decir, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas, ¿no? Que plantea un problema clave de la Argentina, que hoy lo vemos con claridad, que es el hecho de que al perder su socio británico, perdió toda instancia en el mundo, porque el modelo agroexportador no funciona en el mundo, es necesario industrializarse, ¿no? Acá ahora estamos rompiendo. Tenemos que rehacer todo lo que se hizo en el pasado reciente es al revés, ¿no? Sí, sí. Tenemos que buscar la herencia reciente para volver a rehacer el país, porque esto lo ha destruido. Y, digamos, antes de entrar a temas de economía argentina, quizás me gustaría repasar algunos otros conceptos generales que hacen a la formación de los economistas, ¿no? Sobre todo la disyuntiva que hay entre, digamos, ciencia y política, ¿no? Ese conflicto que Max Weber, por ejemplo, distinguió en el político y el científico, y que, bueno, usted tuvo mucho compromiso político, si bien su carrera fue marcada por la academia, una participación política notable. Tuve una participación política, pero no militante. No militante, pero... Militante la tuve en mi juventud, pero claro, después, ya con los años, después que volví de París, me replanteé bastante las cosas. Tuve una actitud militante en lo que escribí. Sí. ¿No? Creí que era mi puesto fundamental a través del CONICET y a través de otros lugares. Y bueno, yo, mi aporte quizás es el aporte que me dio todas las ideas de Vilar, en el sentido de la historia total. La historia total, vincular lo económico, lo político y lo social. ¿No? Bueno, eso está reflejado en mi historia económica, política y social de la Argentina, ¿no es cierto? Pues yo creo que no se puede entender. Y ahí es mi discusión con los economistas duros, que en general son economistas neoliberales, ¿no? Sí. Que no entienden todo esto y que creen que poniendo una serie de ecuaciones se pueden resolver los modelos económicos, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que eso puede ser útil, pero no es lo principal. Lo principal es vincular los aspectos de la política general con la política económica y con los modelos existentes. Bueno, eso es lo que traté de hacer en la Historia económica, política y social de la Argentina, y lo que hice en mis libros posteriores. Bueno, de hecho hay un trabajo de usted sobre Félix Weil, ¿no? El fundador argentino de la Escuela de Frankfurt. Bueno, es otro libro que me olvidé de traerle, yo después se lo voy a mandar. Personaje florido, digamos. Ese es un personaje, es casi mi primera novela. La segunda sí se lo traje, que es Nunca es tarde para morir, Mr. Braden, que es una novela bastante policial, pero bastante divertida. Sí. Bueno, era puro de cosas, me olvidé de traerle eso. Esta es... acá tomo la historia al revés, siempre invento. Acá tomo una historia policial que parte del asesinato de Mr. Braden. Y después de eso, el detective que participa tiene que averiguar las razones por qué lo asesinaron y quiénes eran los posibles asesinos, responsables de ese asesinato. Y a partir de eso recreo la historia de Braden, que fue muy complicada y contradictoria. Y sobre todo no solo en la zona argentina, sino también en Cuba, en Colombia, en otros lugares donde estuvo en el Departamento de Estado. Son todos, digamos, tanto Félix Weil como Braden, como usted dice, son personajes contradictorios. Y ese carácter contradictorio entre, por ejemplo, sociedad civil y Estado, entre distintos estados o clases sociales, caracteriza un poco la economía política, la naturaleza, el carácter social de los procesos económicos. Exacto. Ahora que estoy estudiando también China, me encuentro con lo mismo. Claro. No, es decir, en ese caso, en el caso de Braden, ¿no? Es interesante porque Braden estaba enfrentado con sectores del Departamento de Estado, porque Braden era un intervencionista, mientras que el Departamento de Estado quería, bueno, Roosevelt sobre todo, ahí no son los mismos los personajes, ¿cierto? Estaba con la política de buena vecindad, ¿no? Y Braden viene acá a echar a Perón. Claro. Y la vieja oligarquía que había estado contra Estados Unidos se vuelca a favor de Braden, porque la vieja oligarquía está contra las medidas sociales que toma Perón. Claro. ¿No es cierto? Entonces hay dos aspectos, y entonces ahí, la izquierda también, ¿no? Entonces nace la idea, el lema del nazi-peronismo, ¿no? Perón como nazi, que es toda una invención, como ahora están inventando cosas. Pero era nacionalista, evidentemente, todavía estaba... Hay un concepto que es contradictorio que usted trabajó, que es el de globalización, que suele ser normalmente tratado de manera lineal o como si fuese un proceso simple. o digamos sin contradicciones, pero la globalización, ¿qué es la globalización? ¿Qué caracteriza este tiempo nuestro bueno, después de la caída del muro de Berlín y de la expansión del capitalismo a nivel global, digamos? Bueno, todo empieza cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Empieza antes. Hay dos periodos. Primero, la Primera Guerra Mundial, uh-huh, que también lo trabajé toda la década del 20, el radicalismo, sí, el triángulo anglo-argentino-norteamericano. Sí. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y la Segunda Guerra Mundial lo hizo muy bien Luis Alberto Moniz Bandeira, que le dedico un artículo en el libro uh-huh, historiador brasileño. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomaron la hegemonía del planeta. Uh-huh. Y bueno, ahí empieza otra historia, ¿no? Empieza con la Guerra Fría, ahí están un artículo, acá, en este índice del, sí, libro nuevo, uh-huh, hay un artículo sobre los orígenes de la Guerra Fría, uh-huh, ¿no es cierto? Y hay dos concepciones en Estados Unidos que se van a enfrentar. Una, la de Roosevelt, uh-huh, que quería un mundo único, con los rusos incluidos, y otra, la de los que lo van a suceder, como Truman y compañía, ¿no? Uh-huh. Ahí todo tiene que ver también la casualidad, porque el azar, ¿no? La muerte de Roosevelt interrumpe un reinicio de las relaciones argentino-norteamericanas, sí, que Perón quería, sobre todo porque necesitaba dólares para comprar en Estados, uh-huh, Unidos, sí, porque Gran Bretaña le había vendido los productos durante la guerra a la Argentina, pero perdón, la Argentina habían vendido productos a Inglaterra durante la guerra, uh-huh, pero esos productos eran pagados con libras bloqueadas, o sea, bloqueadas con garantía de oro en el Banco de Inglaterra, uh-huh, y no podían ser disponibles. Y poco después también se decreta la inconvertibilidad de la libra, o sea que, claro, se termina la relación argentina-británica. Sí, sí, sí. Argentina tiene que entrar a negociar con Estados Unidos, y con Estados Unidos, a Estados Unidos le interesa más que nada la reconstrucción de Europa, uh-huh, y después de Asia para hacer frente al comunismo, uh-huh, y América Latina en una bolilla. Claro. En la conferencia de Chapultepec, que es, uh-huh, poco después de la conferencia de Chalta, se había llegado a un acuerdo con los países latinoamericanos para conseguir ayuda de Estados Unidos para, uh-huh, la reindustrialización de esos países, pero Estados Unidos después no le da bola. Claro. Le interesa a América Latina nada más que con un tema de seguridad, y todo el dinero fluye hacia Europa, con el plan Marshall, fluye hacia Europa. Uh-huh. En mi libro Relaciones Tumultuosas, Argentina, uh-huh, el primer peronismo, yo analizo en detalle sobre la documentación norteamericana y argentina, esos detalles, toda esa época, uh-huh, ¿no? Y cómo los norteamericanos primero dijeron que sí, que iban a hacer entrar a los países latinoamericanos, después se lo niegan, no solo Argentina, uh-huh, que era castigada por la neutralidad con sanciones diversas, sino también Brasil, que había participado en la guerra como aliado y había mandado tropas, sí, al mando del general Castelo Branco, que después, uh-huh, va a ser uno de los que va a dar el golpe de Estado en 1964, ¿no? Uh-huh, en Brasil. O sea que, como usted ve, lo económico, lo político, está todo vinculado. ¿Cuáles son los rasgos, si se pueden sintetizar los rasgos, digamos, del capitalismo argentino, tanto en el siglo XX como actualmente en el siglo XXI? ¿Qué continuidades, qué rupturas? Si tuviese, bueno, que sintetizar, en este último, digamos, libro que ahora trato, yo trato al macrismo, por un lado en la actualidad, uh-huh, pero por otro lado en el pasado, como, uh-huh, que de alguna manera es un reflejo de lo que fue la Argentina agroexportadora, uh-huh, que quiere volver a reimplantar, ¿no? Claro. No olvidemos que Macri es hijo de una Blanco Villegas, que es una, uh-huh, familia terrateniente de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, junto a Franco Macri, que es un mafioso que vino de Italia. Claro. Y entonces es también una persona compleja, uh-huh, ¿no es cierto? Son todas personas complejas, ¿no? Uh-huh, que tienen distintos... Uh-huh. Bueno, yo lo trato sobre todo desde el punto de vista histórico también, claro, ¿no? Viendo cómo empezó esta historia en la Argentina, uh-huh, rebato la idea que él pone también en ese discurso de que la Argentina fue alguna vez un país rico y que después se vino abajo, la decadencia argentina, esta historia de la decadencia argentina fue introducida en Argentina en realidad en los años 70 por Roberto Cortés Conde. Que Cortés Conde en realidad es el mentor de una escuela conservadora que después estuvo de acuerdo con la tesis de Dornbusch acerca de que la Argentina no podía gobernarse a sí misma económicamente y que había que ceder la soberanía económica a un organismo internacional, que es lo que hizo Macri. Exacto. Que es lo que hizo Macri, responde exactamente. Bueno, eso lo pongo en mi libro porque me parece importante entender toda esa historia de la decadencia, de lo que ellos llaman decadencia, ¿no? Decadencia es cuando empezó la industrialización, cuando empezó la distribución de ingresos, eso es decadencia para ellos, ¿no? En sí ellos hubieran querido volver al modelo agroexportador. Pero lo que yo muestro también es que el modelo agroexportador actualmente en el mundo no tiene ningún sentido. Primero porque ya no hay más el gran comercio de materias primas contra productos manufacturados, sino que es mucho más complejo. La globalización hace mucho más complejo, con productos más individualizados y distintos, ¿no? Con la introducción de las nuevas tecnologías, etcétera. Y la Argentina lo que necesitaría sería retomar la industrialización, en primer lugar, con respeto a los mercados internos, que es lo que demuestra Trump, porque Trump corre a Estados Unidos a tratar de salvar el mercado interno norteamericano que había sido también desplumado por la globalización. O sea, hay un artículo mío sobre la desglobalización, es decir, la globalización tiene dos caras. Por un lado, afecta a los países que en desarrollo porque implica la competencia de países asiáticos y africanos que tienen costo de obra mucho más barato, pues las empresas multinacionales van a instalarse allí por eso, y por otro lado afecta a los países más desarrollados como Estados Unidos o Europa, Francia también, porque le saca empleo, porque esas fábricas buscan empleo en esos países asiáticos y se produce una situación de desempleo en Estados Unidos muy fuerte y también además el dólar empieza a perder primacía bueno, con la aparición de China y de otros países, y eso hace que Trump corra de vuelta con sus políticas proteccionistas a tratar de salvar lo que puede ganar votos. También la Unión Europea, cuando nace la Unión Europea, tenía un sentido proteccionista de Europa hacia adentro y libre circulación de mercancías en Europa, pero a posteriori se convirtió en un mecanismo para el ingreso de mercaderías chinas, básicamente. Bueno, por eso tenemos el mundo está en estos momentos en este trípode, ¿no? Estados Unidos, ¿y China? Argentina, claro, Estados Unidos, China y ¿qué otro actor le identificaría? Bueno, sigue estando en la Unión Europea, ¿no? Ya no está más en la Unión Soviética, sigue estando en la Unión Europea de alguna manera, aunque dividida, porque la han dividido también, el euro no ha logrado el éxito que pensaba, mientras que los chinos vienen insistiendo con el renminbi o el yuan, ¿no? Para meterlo como moneda internacional. ¿Y los mercados financieros qué papel tienen en esa configuración, digamos, geopolítica del mundo actual? Bueno, los mercados financieros, bueno, ese es el problema, de que el mundo abandonó, la economía mundial abandonó el esquema productivo para ir a un esquema financiero. Ese esquema financiero es un desastre, porque, como dijo una vez, y yo lo pongo acá en el libro, uno de los precursores de Kirchner, creo que yo, que fue Juan José Romero, que fue el que resolvió el problema de la deuda en el 1890, por eso lo vinculo todas las cosas, ¿no? Es decir, que fue ministro de Luis Sáenz Peña, ¿no? Entonces, yo voy a recomendar esta solución, ¿no? Juan José Romero dijo, para solucionar el tema de la deuda no se puede tomar nuevas deudas, sino que hay que, y puso exactamente condiciones, pagaremos lo que podemos, cada año tal cantidad, y el resto va a ir pasándose a otros años. Por suerte, la Argentina en ese momento tuvo un boom de exportaciones agropecuarias y la deuda se pagó relativamente rápido. Pero ese es el tipo de Estado que nosotros necesitamos, ¿no? Un Estado que está al servicio del pueblo, del país. ¿No ocurrió algo similar, digamos, con la reestructuración del 2003 al 2005? Exacto, por eso yo quiero vincular esto lo de Romero con la reestructuración de la deuda de Kirchner y Lavagna en el 2000, que eso lo analizo en mi libro de Historia económica. Yo, no, lo que sí creo que es un tema que digamos, difícil, porque si bien es cierto que Argentina intentó un camino de industrialización, digamos, con el primer y el segundo peronismo, incluso el desarrollismo posterior, es una industrialización trunca, ¿no? Inacabada, incompleta. ¿Por qué piensa usted que Argentina no puede finalmente adoptar una estrategia? Bueno, evidentemente hay fallas. En primer lugar, la clase dirigente argentina seguía siendo conservadora y agroexportadora y boicoteó todo lo que pudo. No nos olvidemos los ministros que tuvimos, ¿no? Bueno, y sobre todo con la dictadura militar, a partir de la dictadura militar, pero antes también, antes estaba Sorbona, Balseras y otros, bueno, después de Martínez Cavallo, Cavallo están analizados en el libro, y el macrismo finalmente, que es el broche final de este sector, ¿no es cierto? Sí. Por un lado fue por yo creo por factores internos, por esa oligarquía trató de impedirlo, que sigue existiendo, ¿no? Esa oligarquía no desapareció, ¿no? Y por otro lado por factores internacionales. Yo ahí pongo en el libro la polémica que la inventé yo, pero en realidad fue una polémica no inventada totalmente, una polémica entre Prebisch y Rockefeller. Y David Rockefeller, ¿no? Es decir, David Rockefeller quería cerrar la CEPAL y echarlo a Prebisch. Claro. De la CEPAL, ¿no? Es decir, hay toda una serie. Eso es importante encontrar esas cosas porque muestran cuál fue la actitud de las finanzas norteamericanas en aquel momento, ya en los años 60, que se continuó luego, se amplió, ¿no? Es decir, lo de Trump ahora con China no es una casualidad, ¿no? Incluso, bueno, todas son historias complicadas y contradictorias porque. Lo mismo el caso de China, ¿no? La guerra con Estados Unidos, ¿no? Es decir, cuando vino el periodo de reconciliación con los chinos, bueno, sobre todo que Mao cambió de capa, se hizo alianza con Estados Unidos contra la Unión Soviética, considerada su principal enemigo, ¿no? Todo eso es contradictorio también, y en ese momento Rockefeller viaja, mismo Rockefeller viaja a Pekín y tiene entrevistas con Chu Enlai, con Deng Xiaoping, bueno, todo eso está en el libro, ¿no? Es decir, porque me interesó mucho esta competencia económica, que ahora aparece el fenómeno de Huawei, ¿no? Huawei. En definitiva, son aspectos que están muy vinculados, tanto, digamos, la relación con el sistema financiero, como la guerra tecnológica, o la configuración, digamos, de una estrategia de desarrollo, son aspectos que convergen. Sí, digamos, ¿no? Evidentemente que el mundo de la finanza no nos quiere y no va a querer nunca, porque bueno, hay varios artículos ahí cuando protestan por el canje de la deuda, por el tema del pago de los fondos buitres. Yo intervino en el Congreso 2 veces con el tema del pago de los fondos buitres, obviamente oponiéndome. Eso fue una puesta en escena que hizo Macri llamando a algunos economistas. Para que le expliquen el caso de los fondos buitres, y bueno, yo me opuse terminantemente al pago de esa deuda, que le hizo ganar a los fondos buitres $1.000 por cada título, que valía 100, y que ellos compraron a 2. Para darse una idea, ¿no? De los valores, ¿no? Y después, yo creo que hay dos responsables de la situación argentina. Por un lado, por supuesto, Estados Unidos y su política, pero por otro lado, esa oligarquía argentina que vivió, por un lado, de la deuda externa y por otro lado, de la fuga de capitales. O sea, lo mismo, si se analiza el tema de la fuga de capitales, se ve que en el periodo, digamos, de endeudamiento, fuerte endeudamiento de Martínez de Oz y de Cavallo, el periodo yo llamo rentístico financiero, este sector se aprovechó de sus negociaciones con la deuda y todo lo que ganaba por ese lado para llevárselo fuera del país. Y después con el periodo del kirchnerismo, y eso es una debilidad del kirchnerismo quizás, que trató de parar Cristina, se llevó las ganancias de la mejora de los términos de intercambio, ¿no es cierto? Y eso se lo llevaron también del país, ¿no? Entonces ahí tienen dos fuentes de ingresos importantes que se fueron del país y armaron un producto bruto interno que está en el exterior, en los paraísos fiscales y no sé dónde, que es casi similar al Producto Bruto Interno Argentino. O sea, se robaron el país, digamos, de alguna forma, entre las empresas extranjeras, el capital extranjero, que tampoco se puso un límite a la salida de las ganancias del capital extranjero. Y esos sectores se nos robaron medio país, ¿no? ¿Qué estrategia usted, digamos, conoce de otras experiencias en otros lugares del mundo que hayan logrado un proceso de industrialización sustentable, con acuerdos internos, digamos, que bueno, no sea en contexto de guerra? Pongo el ejemplo de Australia y Canadá, son interesantes. En Australia, lo que pasa es que el problema esencial acá está en la distribución de la tierra, en la propiedad de la tierra, ¿no? Es decir, acá se apoderaron de la tierra un grupo pequeño de individuos, de familias, la famosa oligarquía argentina, y en esos otros países ocurrieron cosas diferentes. En Australia, la corona inglesa repartió parte de las tierras que había, pero y les dio después los medios para subsistir y les permitió, de alguna forma, cierto grado de desarrollo. Y en Canadá, varias provincias enteras como Saskatchewan y Alberta fueron entregadas a los inmigrantes en forma gratuita. Entonces tuvieron otros medios, formaron una clase media rural muy, muy fuerte, y no tuvieron el sistema oligárquico que hubo en Argentina, que fue totalmente excluyente, y me parece que ese es el punto esencial para entender la Argentina. Y cuando se habla de la Argentina, se dice que la Argentina fue granero en el mundo. Granero en el mundo fue para esta gente, ¿no es cierto? Tampoco fue granero en el mundo, como muestro las cifras que se toman, que yo critico en el libro, que también las toma Macri, Angus Madison de la OECD, son cifras falsas, mentirosas, que inventó él para tratar de comparar con otros países del mundo que sí tenían el cálculo del Producto Bruto. La Argentina no los tenía, no los tuvo hasta los años 40. Entonces todo lo anterior es falso, es mentira. Decir que la Argentina fue el país más rico del mundo es una imbecilidad. Fue más rico para estos sectores, pero mientras que por otro lado tenía grandes niveles de pobreza, como se demuestra en los informes de Alem-Macé de 1904 y después en el libro El dolor argentino de Alfredo Palacio de 1937, que continúa el recorrido de Alem-Macé, y en el libro también de este sociólogo norteamericano, Taylor, que yo trabajé, donde también se plantea el tema de la tierra y muestra cómo los arrendatarios que vinieron a Argentina como inmigrantes no podían llegar nunca a ser propietarios, ¿no? Porque la propiedad de tierra estaba excluida para ellos, y salvo algunas colonias que se fundaron antes de los 80, como la colonia Esperanza u otras, después no se fundaron más. ¿No? Hubo ¿Y es posible en la Argentina, digamos, pensar la construcción de una estrategia de desarrollo capaz de tomar o administrar ese excedente de otra manera que permita una industrialización? Hay que entrar de vuelta en conflicto con el sector del campo, ¿no? Es decir, porque creo que lo de la Argentina, hay un libro interesante que encontré ahora que estaba terminando, sobre el tema fiscal en Argentina, ¿no? Sobre el tema impositivo, ¿no? Y hay una frase de Benjamín Disraeli que dice que hay dos cosas que son inevitables para la persona humana, ¿no? La muerte y el pago de los impuestos. Y entonces el autor de ese libro, que es un norteamericano, dice, bueno, salvo en el caso de la Argentina, porque para la Argentina lo segundo es evitable. Y pone un ejemplo, uno de los ejemplos que pone es el de Franco Macri, que evadió impuestos ya desde su inicio. Tenía un tema con impositiva de $300 millones que debía de impuestos y terminó pagando 5 millones. O terminaron aceptándole 5 millones como deuda, ¿no? Por sus maniobras, por la permisión de la ley argentina, ¿no? Es decir, el sistema tributario es uno de los sistemas que hay que cambiar, ¿no? Es decir, esto es lo que quizás faltó al kirchnerismo, ¿no? Cambiar el sistema tributario, hacer otra ley de entidades financieras, porque la ley de entidades financieras viene de la época de la dictadura, ¿no es cierto? Y bueno, y tomar medidas más concretas para el proceso de industrialización, ¿no? Más fuertes, digamos. Y bueno, el kirchnerismo ahí, quizás ahí dubitó en su momento, y después Cristina fracasó con el tema de las... Como pensar que con Lustó y Pichetto se iba a hacer estaba todo arreglado, ¿no? Es decir, ahí hubo traiciones por todos lados. Uh-huh. Y bueno, la cuestión es que eso hubiera sido importante, ¿no? El tema de las retenciones para poder armar otro esquema. Y bueno, vamos a ver ahora qué pasa, si van a atrever a hacerlo. Pero uno no puede desconocer que en general los países que han industrializado, digamos, sea digamos el caso de países con recursos naturales o sin recursos naturales, han hecho esfuerzos tecnológicos, esfuerzos de carácter, digamos, de inversión en bienes de capital, y en Argentina en eso parece como tener dificultades. Bueno, es así, por el caso de Canadá y Argentina, yo lo estudié, la comparación, ¿no? Es decir, los ferrocarriles canadienses fueron hechos por los canadienses mismos, también que descendían de los ingleses, pero hicieron sus propias líneas ferroviarias. Acá nosotros trajimos todo de Gran Bretaña. Hay una diferencia importante en eso. Incluso Canadá, en la línea transcontinental que va de Vancouver a Montreal, no la hicieron tomando tramos de ferrocarril norteamericano que estaban muy cerca de la frontera, si podían haberlo hecho con costos mucho menores, sino que hicieron su propio ferrocarril. ¿No? Entonces esto es importante para entender la diferencia que hay entre... Y ellos hicieron sus propias industrias. Es cierto, aprovecharon también la cercanía con Estados Unidos, pero bueno, eso fue importante para Canadá, ¿no? Y en Australia... No nos olvidemos que en 1900 ya tenía un gobierno socialista, que hubo distribución de ingresos mucho antes que en la Argentina, ¿no? De modo que todos estos elementos influyen para entender lo que pasó. Es decir, nosotros veníamos de una colonia atrasada, de un mecanismo colonial atrasado, y vivíamos del contrabando y del cuero. Y eso era todo. La Argentina era un desierto. Yo ahí pongo en mi prólogo de mi nuevo libro, pongo una cita desde hace 150 años, que sería bueno, si pudiera, no tengo acá, el prólogo no lo traje, si se pudiera leer, que es la intervención de Vicente Fidel López en la discusión de la ley de aduana de 1876, donde Vicente López... había un tal Félix Azara, que era un asesor del rey Carlos, que decía que en Argentina ofrecía magníficas oportunidades porque tenía un campo con 40.000 animales ganados y no sé qué población, podía resolver los problemas de la corona. Vicente Fidel López dice que eso no servía para absolutamente para nada si no se manufacturaban las materias primas. Y dice que cuando Argentina tenga 40 millones de habitantes, ¿qué va a tener? 240 millones de ganados que les sirva para vivir de eso. Dice exactamente en 1876. Y bueno, yo eso de ahí, dice, mientras que en Estados Unidos se establece la ley de lanas que impide la entrada de las lanas de Argentina a Estados Unidos. O sea que el libre cambio se termina para ahí. En ese momento para Argentina las lanas eran el producto de exportación principal. ¿No? Entonces yo creo que hay que rescatar todo eso de ese pasado para ver cómo fue el proceso, ¿no? Que lleva al macrismo, ¿no? Llega a actuar al macrismo, ¿no? Es decir, y además Macri llega en tiempos equivocados también, ¿no? Es decir, se le cruza el proteccionismo de Trump, pese a su presunta amistad, que no es una amistad, es un negocio que tuvo alguna vez, mal negocio que quiso hacer. Macri le quería vender, Franco le quería vender unas tierras en Nueva York, en el puerto de Nueva York, que pensemos tierras en el puerto de Nueva York, pues son de las películas mafiosas de los años 30, ¿no? O sea, que como Macri tenía esa... Le quería vender a Trump, que quería hacer construcciones inmobiliarias, ¿no? Es decir, Trump no había aprendido todavía lo mismo que Macri. Y ahí se pelean por eso, y hay una enemistad muy profunda que viene de esa época, ¿no? Ahora Trump, con el cambio geopolítico, querría que la Argentina no se transforme en lo que ahora es el enemigo de Venezuela, ¿no? Como fue Cuba antes. Pero no van a poder evitar el cambio en Argentina, ¿no? Porque el problema es que acá no se dan cuenta que hay fuerzas políticas y sociales que son capaces de parar esto y lo van a parar de alguna manera, ¿no es cierto? Que no existen en Brasil, que no existen en otros países, o existen en menor medida. En el caso de las relaciones internacionales, tanto China como Estados Unidos tienen intereses en la Argentina, pero ¿cuál es la estrategia más conveniente para un país como el nuestro? China, que nos vende barato, pero no nos compra más que soja, sí. O Estados Unidos, que tiene quizás otra actitud frente a la Argentina. Bueno, pero antes el mismo con Gran Bretaña también no nos compraba más que vacas, claro. Carne. Y hace poco fue Macri a la India, no sé si le quería vender carne a la India, ¿sabes? Sí. No sé si sabe, porque quizás no sabe, pero los indios no comen carne. No comen carne. Pero sí, bueno, eso está parte de mi libro de Argentina de Estados Unidos. Ahí está la contradicción. Ahora estamos en un tema, una contradicción, por un lado la geopolítica norteamericana con Trump y por otro lado el FMI. Que no es Trump exactamente, ¿no? Porque Trump está peleado con Wall Street. Sí. Entonces, nuestra alternativa ahora es entre Trump y el FMI. Y bueno, ahí no voy a adelantar cosas de mi libro, pero el FMI, también estudié bien quiénes son esas figuras del FMI, y ahí hay más corruptos que lo que hay en Argentina, ¿no? Y bueno, para eso va a servir incluso para deschavar algunas mentes obtusas, oscuras, que no entienden toda esta situación, ¿no? Yo creo que la Argentina tiene que tener un gobierno que aproveche estas contradicciones, y que logre negociar mejor con China, por un lado, que es necesario, porque China va a ser el principal país del mundo dentro de pocos años, decenas de años, y que logre negociar también con Estados Unidos, que va a ser otra potencia, va a seguir siendo una potencia, y con la Unión Europea y con nuevos países, y que se vuelva a rearmar de alguna manera el comercio con Latinoamérica, con el Mercosur, ¿no? Tiene que jugar con distintas patas, es la única posibilidad. Mientras tanto reconstruye su proceso de industrialización. Si los finlandeses crearon ese celular Nokia. Yo fui a Finlandia, conozco Finlandia. Les cuento una anécdota de Finlandia. El día que llegamos cambiamos dólares, ¿no? Al día siguiente el dólar finlandés se había devaluado 60%. A ningún finlandés se le movió un dedo ni se preocupó por el hecho ese, ¿no? Estaban en otra. Además que en Helsinki está la librería más grande del mundo, para una idea, ¿no? A ver todos los idiomas. Bueno, la cuestión es que es otra actitud, ¿no? El pueblo que tiene otra actitud, esos son los pueblos europeos que han tenido guerras, que han tenido otras dificultades, que han tenido mayores problemas que nosotros. Nosotros tuvimos la desventaja de la ventaja de los recursos naturales, ¿no? Yo digo, en el Congreso, cerca del primer centenario, hay una discusión, y uno de los senadores, de nombre Uriburu, dice que la Argentina tiene un gran ministro de Hacienda, que es la Providencia, ¿no? Los generosos cielos y tierras que tiene, y que ese es su ministro de Hacienda, ¿no? Entonces, esa es la actitud de esa oligarquía. Esa oligarquía vivió de la renta agraria, pero ya no puede vivir de eso, porque el mundo no le ofrece eso. Entonces vive hoy de la evasión impositiva, de la fuga de capitales. Entonces, ese es el problema que hay que resolver, ¿no? Hay que resolver en lo interno y en lo externo, ¿no? Para cerrar, a modo quizás un poco lúdico, ¿no? Para jugar un poco con la historia y con la imaginación histórica. Si tuvieses que elegir una época dorada del capitalismo argentino, Bueno, la época dorada es la época que va de los años de la industrialización, de los años del 45 hasta el 70, hasta el 76, perdón, 75, 76, ¿no? Esa es la época dorada, está demostrado además, yo lo demuestro en un libro, las cifras dan, es decir, el país creció en ese periodo y es donde tuvo, entre el 64 y el 74 prácticamente no hubo crisis cíclicas y hubo, por el contrario, creció el Producto Bruto Interno, hubo procesos inflacionarios moderados y paradoja de toda, la mayor paradoja de todas es que eso que reprocha Macri, lo reprocha, bueno, no leyó las cifras, porque los dos mejores años de inflación en la Argentina fueron los dos últimos del peronismo, claro, donde hubo 4 y 5% de inflación anual. Claro. 4 y 5% de inflación anual. Es cierto que tenían 40 antes de la crisis, pero bajó a 4 y 5%, 4 y 3% de inflación anual. Claro. Estamos hablando de anual, no estamos hablando de mensual. ¿No? Mientras que con el neoliberalismo, con la dictadura militar no bajó los 3 dígitos la inflación, ¿no? Así, y después tuvo la hiperinflación, etcétera, y después la falsa paridad de Cavallo, que era lo mismo. Con todo eso jugaron los dólares que quisieron. ¿Y si tuvimos que elegir un momento trágico de la economía argentina? ¿Cómo? Un momento trágico, que haya ocurrido una tragedia económica. El momento más trágico fue la dictadura militar del 76. Fue un momento más trágico de la Argentina, ¿no? Es decir, bueno, ahora no se le vamos a agregar al macrismo también como un elemento trágico seguro. Quizás en la otra, digamos, bueno, no voy a incondicionarlo a usted, pero si tuviese que elegir un momento patético, que es un poco la contracara de la tragedia, ¿no? La comedia patética. Sí, yo, bueno, justamente en mi libro, yo me olvidé decirlo, mi último libro es un libro que tiene mucho humor y tiene cuentos. Cada cuento trabajo, hay 6 o 7 cuentos sobre la realidad argentina o mundial, ¿no es cierto? Que tienen desde divertidos hasta humor negro, ¿no? Es decir, está todo el cuento de cómo Macri se conoce con Lagarde y cómo hacen los negocios, eso en forma de ficción, ¿no? Yo creo que la ficción también ayuda. Bueno, vas a ver a la novela de Perón, que está en ficción, y es un libro en ese sentido diferente. Es un libro que liga no solo lo político, lo económico y lo social, sino también lo político, lo económico y lo social y lo literario, ¿no? Que me parece que es muy importante que la gente entienda. Y en ese sentido, ¿cuál sería el momento más, como uno diría, emblemático del patetismo en la política económica, en la historia económica argentina? No, yo vuelvo a decir que este momento es un momento más patético, por eso lo tomo con humor. Hay muchos, hay un relato que se llama Los populistas de mercado, que toman justo en joda todo este tema, el populismo de mercado, financiero. Yo creo que yo tomo, me causa mucho humor todo esto, desgraciadamente es patético, pero a su vez es para matarse la risa, ¿no? Es decir, todos estos personajes que aparecieron. La comedia, ¿no? La comedia trágica. La comedia, sí, de Carrió hasta cualquier otro, son personajes patéticos, ¿no? Macri, ya empezando por Macri mismo, es un personaje patético. Y, digamos, y un momento que haya sido un fracaso o una derrota, digamos, de la política económica en Argentina. ¿Un fracaso de qué tipo? Y una esperanza que no funcionó, o un proyecto que fracasó. Bueno, la esperanza de los gobiernos populares, pero en parte quizás tuvieron algo de responsabilidad, pero también tuvieron los golpes de Estado. En la última etapa del primer peronismo, la economía estaba marchando muy bien, ¿no es cierto? Y se la pararon, digamos. Y con el kirchnerismo marchó muy bien hasta el 2011, después se vino abajo, pero también se lo boicotearon con la cosa mediática, etcétera, etcétera. O sea que hubo interferencias extrañas que también boicotearon estos procesos, ¿no es cierto? Entonces son procesos frustrados que quedaron, el primer peronismo, parte del segundo, parte del desarrollismo, parte de iriamismo, gobiernos radicales, que hicieron muchas cosas que podían haber ido muy bien, ¿no? Y se cortaron. Bueno, y finalmente el kirchnerismo, que también lo cortaron. Así que en la Argentina hay fuerzas que pueden permitir resucitar todo eso, ¿no? ¿Usted tiene esperanzas, digamos, a futuro para la economía argentina? Yo tengo esperanza. Yo creo que la Argentina tiene posibilidades de salir más que cualquier otro país latinoamericano de esta situación. Chile no salió, Brasil va a ser muy difícil. Y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa con México. México pasó tantas tragedias que ahora... tengo muchos amigos mexicanos que ahora parece que quiere hacer algo. Por supuesto está muy cerca de Estados Unidos y ese es un problema, ¿no? Nosotros estamos lejos, pero bueno, están los intereses que siguen estando, y sobre todo acá tenemos el enemigo interno. El enemigo interno, quizás no toda la derecha, ¿no? Hay sectores de la vieja derecha que, con los que uno puede llegar a coincidir, porque quieren también hacer cambios en ese sentido, ¿no es cierto? Yo soy amigo del embajador Lanús, por ejemplo, que tiene posiciones distintas, e incluso de Carlos Escudé, que cambió bastante en sus posiciones anteriores por mi influencia. Y bueno, entonces yo creo que hay posibilidades de diálogo con distintos sectores en la Argentina, pero hay que ir hacia un proceso de industrialización, sí o sí, en ese sentido. Por un lado, y por otro lado, la presencia del Estado, ¿no? El Estado tiene que ser un Estado activo que juega un rol decisivo en este proceso, ¿no? Es decir, se acabó con eso, la desaparición del Estado. Pero lo que pasa es que, claro, mi preocupación es que hay que cambiar tantas cosas ahora. Estos van hasta último momento, hasta destrozar todo lo que pueden, ¿no? Ahora están destrozando la ciudad de Buenos Aires para sus construcciones inmobiliarias, ¿no? Es decir, esto que me pasó hoy para llegar acá es eso. Que apurarse para ganar todo lo posible, todos esos lugares, esos espacios, ¿no? Sacárselo a las villas, a los que sea, para hacer sus proyectos de ganar dinero, ¿no? Porque lo único que me interesa es ganar dinero, ¿no? Es decir, empezó con la basura y terminó con la basura en las calles, ¿no? De modo que ese es el problema de la Argentina, ¿no? Cómo sacarse de encima de estos sectores que van a seguir de sus lugares financieros embromando en lo posible, ¿no? Bueno, eso va a tener que tener una personalidad, no digo autoritaria, pero sí fuerte, como para que, como en su momento lo fue de alguna manera Perón, o fue así, o mismo Kirchner en algún momento, personalidades que puedan lograr hacer esos cambios, ¿no? Es decir, con buenos equipos, que los hay de jóvenes, muchos fueron alumnos míos. Yo ya estoy un poco fuera de todo eso, pero voy a tratar de contribuir con este libro y con otros artículos que escriban en el futuro, ¿no? Muchas gracias, Mario, por la entrevista. Fue muy rica, muy profunda, y seguro la aprovecharemos con los estudiantes y con la comunidad de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y bueno, con todos los que vean la entrevista. Bueno, ¿no? Yo lo único que le doy información de este libro que va a publicarse, que tiene un título muy interesante, ¿no? Se me hace cuento que la Argentina aún existe, ¿no? Que es basado en un poema de Borges, y también en Atlas del Peronismo, que sacó hace poco a la capital intelectual, en un artículo mío sobre la política exterior del peronismo. Y bueno, con eso son mis contribuciones, ¿no? Y mis artículos que publica Páginas, Caras y Caretas, y otros revistas, ahí están mis contribuciones.